Este día se le conoce como el Domingo del Buen Pastor. En todas las parroquias y comunidades de fe, oramos por las vocaciones sacerdotales y recordamos con cariño a los sacerdotes que nos han anunciado la salvación de Cristo Jesús. Agradecemos a nuestro buen Dios por esos curitas que nos bautizaron, presidieron la ceremonia de nuestra primera comunión y nos mostraron el rostro misericordioso del Señor en el sacramento de la reconciliación. Y estuvieron al lado de un ser querido en los momentos de su agonía. En fin, allí estaban presentes, tal vez sin decir nada, cuando más los necesitábamos, e imploraron al Padre misericordioso por nuestras urgencias. A Cristo se le sigue porque alguien lo siguió antes, y ese alguien le muestra a uno que vale la pena seguir al Señor. Las situaciones dolorosas y hasta escandalosas de algunos sacerdotes nos han enseñado a relacionarnos con el párroco de nuestro barrio o el capellán del colegio o de la universidad, no como un personaje público puesto en un pedestal, sino como lo que somos de verdad, hombres comunes y corrientes que hacemos camino todos los días para abrirnos a la gracia divina y ser honestos con nosotros mismos, conscientes de nuestras fragilidades, pero eso sí, con una pasión por Cristo Jesús, un amor realista por la Iglesia y un corazón confrontado por los dolores de nuestro pueblo santo y fiel. Como sacerdotes, suplicamos humildemente al buen pastor que no sean nuestras palabras, sino nuestros gestos los que hablen, sin hipocresías, sin pretensiones irreales, sin salamerías, para que nunca, nunca nos haga falta esos buenos sacerdotes según el corazón de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.